Este 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, el Santo Padre se asomó a la ventana del estudio del Palacio Apostólico Vaticano para presidir la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. El Papa se detuvo en el pasaje de dos parábolas, la del tesoro escondido en el campo y la de la perla preciosa. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa invitó a los jóvenes a acercarse a los ancianos que han estado aislados y se alegró por el alto al fuego declarado para la zona de Donbass. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo corresponde a los últimos versículos del capítulo que Mateo dedica a las parábolas del reino de los cielos. El pasaje contiene tres parábolas apenas esbozadas y brevísimas: la del tesoro escondido, la de la perla preciosa y la de la red lanzada al mar. Me detengo en las primeras dos, en las cuales el reino de los cielos es comparado con dos diferentes realidades preciosas, o sea, el tesoro en el campo escondido y la perla de gran valor. La reacción del que encuentra la perla o el tesoro es prácticamente igual. El hombre y el mercader venden todo para adquirir lo que más les importa. Con estas dos similitudes, Jesús se propone involucrarnos en la construcción del reino de los cielos, presentando una característica esencial de la vida cristiana, de la vida del reino de los cielos. Se adhieren plenamente al reino aquellos que están dispuestos a jugarse todo, que son valientes. De hecho, tanto el hombre como el mercader de las dos parábolas venden todo lo que tienen, abandonando así sus seguridades materiales. De esto se entiende que la construcción del reino exige no solo la gracia de Dios, sino también la disponibilidad activa del hombre. Todo lo hace la gracia. De nuestra parte, solamente la disponibilidad a recibirla, no la resistencia a la gracia. La gracia hace todo. Pero se necesita mi responsabilidad, mi disponibilidad. Los gestos de ese hombre y del mercader que van en búsqueda, privándose de los propios bienes para comprar realidades más preciosas, son gestos decisivos, son gestos radicales. Solamente diría de ida, no de ida y vuelta, son gestos de ida. Y además, realizados con alegría, porque ambos han encontrado el tesoro. Somos llamados a asumir la actitud de estos dos personajes evangélicos, convirtiéndonos también nosotros en buscadores sanamente inquietos del reino de los cielos. Se trata de abandonar la carga pesada de nuestras seguridades mundanas que nos impiden la búsqueda y la construcción del reino, la codicia por poseer, la sed de ganancia y de poder, el pensar solo en nosotros mismos. En nuestros días, todos lo sabemos, la vida de algunos puede resultar mediocre y apagada porque probablemente no han ido a la búsqueda de un verdadero tesoro. Se han contentado con cosas atractivas, pero efímeras, de destellos brillantes, pero ilusorios, porque dejan después en la oscuridad. En cambio, la luz del reino no es de fuegos artificiales, es luz. Los fuegos artificiales
duran solamente un instante. La luz del reino te acompaña toda la vida. El reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo. Es lo contrario de una vida banal. Es un tesoro que renueva la vida todos los días y la expande hacia horizontes más vastos. De hecho, quien ha encontrado este tesoro tiene un corazón creativo y en búsqueda, que no repite, sino inventa, trazando y recorriendo caminos nuevos que nos llevan a amar a Dios, a amar a los demás, a amarnos verdaderamente a nosotros mismos. El signo de aquellos que caminan en este camino del reino es la creatividad, siempre buscando más. Y la creatividad es la que toma la vida y da la vida. Y da. Siempre busca muchas maneras diferentes de dar la vida. Jesús, el que es el tesoro escondido y la perla de gran valor, no puede hacer otra cosa que suscitar la alegría, toda la alegría del mundo, la alegría de descubrir un sentido para la propia vida, la alegría de sentirla comprometida en la aventura de la santidad. Que la Virgen Santa nos ayude a buscar cada día el tesoro del reino de los cielos, para que en nuestras palabras y en nuestros gestos se manifieste el amor que Dios nos ha dado mediante Jesús. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, en la memoria de Santo Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, quisiera invitar a los jóvenes a realizar un gesto de ternura hacia los ancianos, sobre todo los que están más solos, en las casas y en los asilos, los que desde hace muchos meses no ven a sus seres queridos. Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es su abuelo. No les dejen solos. Usen la fantasía del amor. Hagan llamadas, videollamadas, envíen mensajes, escúchenlos. Y donde sea posible, respetando las normas sanitarias, vayan a visitarlos. Envíenles un abrazo. Ellos son sus raíces. Un árbol separado de las raíces no crece. No da flores ni frutos. Por esto es importante la unión, la conexión con sus raíces. Lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene enterrado, dice un poeta de mi patria. Por esto, los invito a dar un aplauso grande a nuestros abuelos, todos. Me enteré que un nuevo alto al fuego respecto a la zona de Donbass se ha decidido recientemente en Minsk por los miembros del Grupo de Contacto Trilateral. Mientras agradezco por este signo de buena voluntad destinado a traer de nuevo la tan deseada paz en esa martirizada región, hago oración para que lo que se ha acordado finalmente se ponga en práctica, también a través de un efectivo proceso de desarme y eliminación de las minas. Solo así se podrá reconstruir la confianza y sentar las bases para la reconciliación tan necesaria y tan esperada por la población.